Democracia en el sentido noble de la palabra no existe en este país. No hay democracia. Quieren limitar el Parlamento a ser un teatro de sombras, a que se pueda debatir sobre si se fuma o no se fuma en los bares, si se pita o no se pita en los estadios de fútbol, pero no se puede debatir de las cuestiones de redistribución de la riqueza, de la renta, de la política monetaria, no se puede debatir, porque la política monetaria ha quedado relegada al Banco Central Europeo, que es una entidad independiente. ¿Por qué hay una entidad independiente con tanto poder? Independiente quiere decir que no se le vota, ¿eh? Que no está sujeta a la democracia, que está llevada por alguien que dice que no es de izquierda ni de derecha, sino de extremo centro. Entonces, como Mario Draghi, al que, como habéis comprobado, no le tengo mucho afecto, pero creo que está justificado. En todo caso, ¿por qué se crea esto? Pues porque hay una ideología que considera que esta sociedad se puede dividir en dos sectores. Los que saben, que son ellos, los tecnócratas, y los demás, que somos tontos, que somos nosotros. Nosotros somos gente con impulsos irracionales, como redistribuir la riqueza, acabar con la desigualdad, cosas que son malas. Y ellos son la gente que sabe lo que hay que hacer, y se basan en una teoría económica, que por supuesto es ideológica, pero se aísla. Se presentan a sí mismos como tecnócratas, salvadores,